El país de los magueyes o agaves, pues en su territorio se han originado y evolucionado. Es común observarlas como plantas de ornato en las ciudades y fuera de ellas, conviven con el hombre en sus huertos, terrenos de cultivo y a lo largo de los caminos. También forman parte del paisaje alineadas en filas. Tal es el caso de los magueyes pulqueros, mezcaleros y fibreros. Como plantas silvestres, existen en casi toda la República y su distribución se asocia a las regiones del país con clima árido, altas temperaturas y baja precipitación, aunque también son numerosos en las zonas templadas. Los agaves, junto con otros 8 géneros, conforman la familia Agavaceae, que tiene 340 especies. El género agave tiene cerca de 200 especies, de las cuales 159 están en México, es decir, el 75% del total, siendo 119 especies endémicas del país. Los magueyes tienen hojas gruesas y carnosas acomodadas helicoidalmente, tienen dientes en el margen y una espina terminal. La inflorescencia, también llamada quiote, se desarrolla cuando el maguey alcanza su madurez. Las flores secretan néctar, que atrae a los polinizadores como abejas, aves y principalmente murciélagos. Desde la época prehispánica, los agaves han sido culturalmente importantes, de tal forma que los nahuas la deificaron como la diosa Mayagüel. Cuando los españoles conquistaron México, reconocieron sus múltiples usos y la bautizaron como el árbol de las maravillas por la gran cantidad de beneficios que le proporcionaban al hombre. Algunas especies importantes por su utilidad son los magueyes pulqueros, cuyos nombres científicos son Agave salmiana, Agave mapizaga y Agave americana. De ellos se obtiene el aguamiel, el cual fermentado se transforma en pulque. Para la elaboración de bebidas destiladas como el tequila, se utiliza el maguey azul, agave tequilana. Y para los mezcales se emplean cerca de 30 especies. Como alimento se utilizan las flores, el quiote y la base de las hojas conocidas como mezcali o mezcal. De las hojas de algunas especies, se extraen fibras para elaborar mecates, costales, morrales, cepillos, estropajos y aún vestido. Nos acompaña el día de hoy. Hoy estamos en el cuarto programa de esta serie, El impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Y les damos la más cordial bienvenida porque hoy tenemos a dos grandes personajes que van a hablarnos sobre la flora también de México, como en el segundo programa. Y ellos nos van a hablar, como ya lo vieron en la cápsula del grupo de agaves y de otra cápsula que vamos a tener más tarde, que se va a tratar sobre los árboles. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Abisaí García Mendoza. Bienvenido, te agradezco que estés aquí con nosotros y gracias por darnos tu tiempo.
Muchas gracias, maestra. Bienvenido. El maestro Esteban Salas Martínez. El maestro Esteban Salas se encuentra en la colección del Herbario Nacional y, bueno, él se dedica a los árboles, que vamos a platicar más tarde, Esteban, acerca de esto, porque estoy segura que les va a interesar mucho estos temas. El segundo programa de esta serie abordó también plantas y hablamos de las orquídeas y de las leguminosas, pero ahora con estos dos grupos yo creo que se va a complementar más el conocimiento de la flora. Bienvenido, Esteban, a este programa. Y les recuerdo, amigos televidentes, que este programa es una coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y yo les agradecería que se comuniquen con nosotros porque vamos a tener aquí, les vamos a obsequiar unos libros, unas fotografías que están de lujo, de verdad. Son fotografías que entraron al concurso de fotografía científica de este año y que, bueno, son trabajos de los estudiantes de posgrado, de los académicos, de los lugares donde están trabajando. Entonces tenemos estas fotografías, algunos libros como La Flora y Fauna de México, de los centenarios, tenemos mamíferos silvestres y un memorama de aves. Entonces, si ustedes se comunican con nosotros, pues van a tener estos obsequios y vamos a tener una trivia más adelante para que ustedes respondan, y yo les agradecería se comuniquen porque sus comentarios van a enriquecer este programa. Y bueno, pues vamos a iniciar con las preguntas para nuestros invitados, el panel, que realmente están ahorita pues trabajando arduamente con sus grupos. Abisaí, yo te quisiera preguntar, que ya vimos en la cápsula lo de los agaves, el grupo al que tú te dedicas, ¿cuántas especies, aunque ya se mencionó en la cápsula, realmente cuántas especies tiene y cómo podemos hablar de esta riqueza? Bueno, los agaves son plantas casi mexicanas, se encuentran en el paisaje, las vemos por todos lados, tanto en las ciudades, pero principalmente en el campo. Están ocupando todos los hábitats en México, los podemos observar desde Baja California hasta Yucatán, aunque su número disminuye en estas zonas cálido-húmedas, pero están en todos lados. Entonces los agaves son muy mexicanos, son propios de nuestro clima, de nuestra región, y el hombre los ha utilizado durante mucho tiempo. Del total de las especies, es una familia que se distribuye exclusivamente en América, de los Estados Unidos y en los límites con Canadá, que es el límite norte, hasta Bolivia y Perú. Entonces, pero sin embargo, de las 340 especies que hay, el 75% están en México. Entonces, en México es donde se originaron hace aproximadamente 10 millones de años, según los estudios sobre biología molecular que se han hecho, y aquí es donde mejor se desarrollan. Entonces, en México siguen evolucionando, es un grupo que está ahorita diversificándose, entonces cada vez se encuentran especies nuevas, y el hombre ha sabido aprovecharlos desde épocas inmemoriales. Los primeros registros de su uso son de hace 10.000 años, en las cuevas de Gilana Kits, en Oaxaca, donde se encontraron restos de maguey mascado, de los tallos o de las bases de las hojas cocidas, y el hombre los mascaba y los tiraba. Entonces, el piso de las cuevas está lleno de restos de bagazo. De bagazo de los magueyes. Entonces son unas plantas muy mexicanas, emblemáticas de México, junto con los nopales y algunos otros grupos de plantas. Como los que vimos en la cápsula. Exacto. Que ahorita vamos a hablar de los usos, porque también esto es muy importante para el público que conozcan. Y si me permites, vamos a preguntarle ahora a Esteban, porque vamos a seguir con hablando de agaves, mucho de agaves, porque hay mucho que conocer. Pero Esteban, me gustaría que tú nos platicaras, porque dentro de la vegetación de México, entre agaves, entre otros grupos, como lo decía hace un momento, las orquídeas, las leguminosas, que ya han platicado de este grupo, los árboles en las selvas tropicales, ¿qué nos puedes decir de la riqueza de los árboles en México? Así como en el caso de agaváceas, que solamente son estrictamente mexicanas, bueno, el 75%,
¿qué pasa con los árboles? Todos los conocemos y sabemos que hay árboles, pero ¿qué pasa con los árboles de las selvas tropicales? Sí. Bueno, mira, como diría el doctor Sousa, ¿no? Nuestro problema es de riqueza, ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestras carreras, pues empezamos con proyectos. Yo en particular empecé con inventarios y he seguido haciendo inventarios a lo largo de toda mi carrera. Y empecé primero en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y después me asignaron a la flora mesoamericana. Pues cuando fueron los grandes problemas económicos del país, entonces ya no pudimos viajar a todo el área de la flora mesoamericana. Y me dijeron, seleccione en México un área que quiera trabajar, ¿no? Entonces el doctor Sousa me dio toda la información y pues todos desde nuestra niñez oímos de la selva lacandona, pero en la información que él me pasó vi que no había absolutamente, prácticamente nada de información de qué había en la selva lacandona. Y era un mito realmente. Entonces cuando yo empecé a trabajar había una lista de 800 plantas colectadas en toda la selva lacandona. Entonces empezó un trabajo muy intenso. Prácticamente yo viví un mes y medio allá, otro mes en la Ciudad de México. Así fue durante 4 años. Y bueno, todo ese material tenía que ser identificado, ¿no? Y además caracterizar el tipo de los tipos de vegetación que existían en la selva lacandona. Y pues los organismos que caracterizan a las selvas son los árboles, no son los que les dan la fisonomía, que son el método que nosotros usamos para clasificar las selvas. Y es por lo que empecé a trabajar, dedicarme a los árboles, ¿no? Es en así particular, como surge entonces sí, tu interés. Porque era pues saber cuáles eran los organismos que caracterizaban a las selvas. Y también me interesé mucho en los bejucos o lianas, porque son organismos que trepan a los árboles y están hasta arriba. Entonces casi ahí fue obligación, porque o las aprendería a conocer desde abajo con métodos indirectos, o tenía que trepar el árbol completo y todavía tomar la muestra de la liana arriba, ¿no? Entonces por eso fue el especial énfasis que puse en las lianas. De acuerdo. Sí. Y bueno, y la selva lacandona, pues la selva de selvas en México, de ahí es la selva madre. Todas las otras selvas húmedas en México se originaron a partir de la selva lacandona. Sí. Qué interesante, Esteban. Y bueno, esto nos va a llevar a una siguiente pregunta. Sí. Porque tú hablaste de lacandonia y tú descubriste una especie, creo que es una de las especies que ha tenido un boom, la lacandonia sismática. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa especie que descubriste o describiste más? Las dos cosas, ¿no? Bueno, mira, con el programa de inventarios fue una colecta intensa, eran miles de, bueno, más de 1,000 muestras cada mes, ¿no? Uh-huh. El promedio fueron 1,400 muestras por viaje, que era una locura realmente. Entonces lo que se llevaba a la Ciudad de México y se identificaba a todas las plantas a familia con la ayuda del señor Rafael Hernández y la maestra Clara Ramos. Hacíamos ese trabajo, obviamente yo aprendía con ellos y con el doctor Fernando Chiang. Y entonces en esto encontramos una planta diminuta de 5 centímetros que no sabíamos la familia. Después el doctor David Lawrence, profesor de Avisaí, nos dijo, pues puede ser una Tribuidacea, que era una familia no registrada en esa época para México. Entonces investigamos, coincidía con todas las características de las Tribuidacea, pero no era ninguna especie conocida, ¿no? El doctor Sousa nos proporcionó el tratamiento inédito en esa época de las Tribuidáceas de la flora mesoamericana y no era nada. Recurrimos a bibliografía especializada, un trabajo alemán de 1936, el Franz von Reich, que eran todas las Tribuidáceas del mundo, y resultó que no era ni siquiera un género conocido en el planeta. Esteban, me llama la atención porque cuando dices que es una planta de 5 centímetros, sí, normalmente ustedes para que identifiquen las especies deben de tener flores y fruto. Sí. ¿Esta diminuta planta contenía ese tipo de características para que ustedes pudieran identificarla? Sí, sí, sí tenía flores y frutos, ¿no? Es una planta saprófita, lo que ahora dicen micotrófica, que además, bueno, es otro fenómeno que se descubrió en ella. Bueno, es que es una planta como de cristal transparente. Uh-huh.
la cual tiene unos hongos en sus raíces, y esos hongos a su vez se conectan a los árboles cercanos. Sí. Tenemos una palma y dos árboles a los que se conectan. Entonces, el hongo toma las sustancias para alimentar a la lacandonia desde los organismos vivos. O sea, es una triple simbiosis, por eso no se ha podido cultivar hasta la fecha. Es un organismo extraordinario que fue bueno, de las conclusiones que hemos hecho durante los últimos 25 años de investigación, es que es una línea evolutiva nueva para la vida a nivel mundial, y fue declarado el descubrimiento más importante en evolución vegetal en el siglo XX, ¿no? Y la característica principal de esa planta, el detonador de toda esa investigación, fue de que, como podemos recordar desde la primaria, se nos enseña que las flores tienen un orden, ¿no? Tienen los sépalos, los pétalos, los estambres y el ovario en el centro. Entonces, los estambres y el ovario son los órganos reproductores, masculino y femenino. Entonces, todas las plantas que conocemos, las 300 mil, tienen ese patrón, menos la candonia. La candonia, los órganos sexuales están al revés. El órgano femenino, los ovarios, están en la parte exterior, y el órgano masculino, los estambres, están en el centro. O sea, que están expuestos los femeninos. Los femeninos están expuestos. Entonces, es la única planta que tiene eso, y de ahí, bueno, eso es un carácter único que ninguna planta con flor hasta esa fecha había presentado. Y después hubo investigadores de otras disciplinas que se interesaron y se encontraron un nuevo tipo de genes que controla esa expresión floral. Se encontraron estructuras nucleares totalmente nuevas, ya no para las plantas, sino para los seres vivos, para los organismos con núcleo. Se encontró un nuevo tipo de saco embrionario, de óvulo, digamos, de los animales. Un nuevo tipo de fecundación en plantas, la desaparición de la polinización. Entonces, todos estos caracteres totalmente nuevos para las plantas, y aún para los organismos con núcleos, es lo que le hicieron que fuera declarada como una línea evolutiva nueva para los seres vivos. Que incluso a nivel internacional se manejó como uno de los hallazgos más importantes para México con esta planta. No quiero decir que las otras especies que ahorita vamos a platicar, Abisai, fue muy interesante esto de la lacandonia, y bueno, salió en diferentes medios de difusión, periódicos, revistas científicas, que fue un boom de verdad este hallazgo para México, y lo importante que fueron nuestros investigadores mexicanos, y yo me congratulo decir nuestros investigadores del Instituto de Biología, que eso fue muy importante. Gracias, Esteban. Abisai, en cuanto a tus especies del grupo, vaya, pues que tú trabajas de agaváceas, las especies que tú has descrito, que también son muy interesantes, me llama mucho la atención que nosotros, cuando viajamos, vemos este tipo de zonas que son como de zonas áridas, como lo decía en la cápsula, las ves formadas en hileras a los agaves, pero tú los ves todos iguales. ¿Realmente qué les distingue en su momento para que ustedes tomen nota de que es una especie nueva, que estamos hablando de una especie nueva? Pues hay que tomar en cuenta todas sus características morfológicas, cómo varían las hojas, cómo están las rosetas, los tamaños, las formas de los dientes, hasta número de hojas, por ejemplo, la forma de la inflorescencia, el tamaño de las flores, el tamaño de los frutos, la presencia de algunos colores que pueden ser verdes, amarillos, anaranjados o no sé, de otros colores, ¿no? Uh-huh. A veces combinaciones, un verde amarillento o un amarillo que tiende a ser más anaranjado o rojo, etcétera. Los datos del hábitat, dónde se está desarrollando. Cuando nosotros colectamos una planta, la llevamos al herbario, la estudiamos, utilizamos claves, utilizamos descripciones, todo el trabajo que ya han hecho nuestros antecesores en este grupo de plantas, y a veces uno ya siente, dice, esto no checa con nada, pero tenemos que someterla a un proceso de evaluación, pues, comparándola con otros organismos, y finalmente decidimos. A veces la morfología es muy diferente, a veces la morfología floral
es muy diferente a las especies cercanas, o a veces lo que difiere es la parte vegetativa, la forma, el tamaño de las hojas, el color, número de dientes, presencia de espinas, su tamaño, etcétera. Los hábitats donde crecen también son importantes, uh-huh. Si está sobre suelos calizos, suelos volcánicos, las épocas de floración, porque eso tiene que ver mucho con los polinizadores, claro. Que la visitan ya sea abejas, murciélagos, aves, ajá. Entonces son muchos caracteres los que tenemos que tomar en cuenta. No es nada más que a la primera ya decidimos que es una especie nueva. Sí. Bueno, ya después de tantos años de estar trabajando con ellas, a veces es uno ve las plantas y dice, creo que por aquí hay algo interesante, ¿no? Uh-huh. O esta planta no se parece a ninguna otra que hayamos colectado. Las colecciones que están en el Herbario Nacional y la colección de plantas vivas en el Jardín Botánico, obviamente, sí. Son un referente obligado. Ahorita hay más de 7,000 ejemplares en el Herbario Nacional, uh-huh. Y tenemos más de 150 especies vivas en el Jardín Botánico. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que cuando no están en floración, en etapa reproductiva en el campo, se traen, se plantan en el jardín y se espera que florezcan. De esta manera hemos esperado hasta 5 o 6 años a que lo hagan en el Jardín Botánico, porque los agaves a veces no dan flores todo el año. Okay. Y durante cuando me empecé a dedicar a esta familia, íbamos una y otra y otra y otra vez hasta 5 o 6 años y siempre las veíamos igualitas a las plantas. Entonces decíamos, no puedo estar gastando tanto dinero en viajes, ¿no? Sí, y llegar y no hay nada. ¿Y entonces se traen al jardín? Y ahí se espera que florezca. Entonces, de ahí ustedes las colectan en campo y las llevan a la colección viva del Jardín Botánico. Así es. Para que ustedes tengan la oportunidad de darle seguimiento a estas investigaciones, que es no pueden hacerlo en el lugar precisamente, pero lo continúan a través de estas colecciones. Esa es la ventaja que nos da. Yo creo que ese es el objetivo de estas colecciones vivas. Y al tener las plantas vivas y también las plantas herborizadas en el Herbario Nacional, se tienen materiales para estudios anatómicos, palinológicos, de ADN, etcétera. Entonces, las colecciones son un respaldo y una fuente de conocimiento para otros cambios de campos del estudio de la biología. Y qué bueno que tocas esto, Abisai, porque a lo largo de los programas hemos estado manejando la importancia de las colecciones científicas, que decíamos en algún momento con otros de sus colegas del área de botánica y de zoología, que las colecciones no son simplemente reservorios en donde se llega y se almacena los ejemplares, sino que tiene un sentido, el sentido de conocer a través de estas muestras cómo podemos entender la historia natural de cada especie y entonces irlas reconociendo paulatinamente. Entonces, eso hace interesante. Esteban, en tu caso de las especies que has descrito, que ya comentamos, la lacandonia, ¿qué otras especies en número has descrito a lo largo de tu trayectoria académica? Pues mira, yo no me he dedicado a un grupo en particular, bueno, a las lianas, porque era lo más difícil, porque uh-huh. Si no tenía que treparme al árbol completo y colectarlo. Entonces, las bignoniáceas, pero ahí no he descrito ninguna sola especie. Uh-huh. Hay dos probables, pero pues no podemos hacerlo de avisa ahí que tenemos el jardín, sí. Porque el clima no lo permite acá. Entonces, he descrito de muchas familias, aproximadamente unas 30 especies, 3 géneros diferentes, de diferentes familias, y la lacandonia, que fue una familia nueva, ¿no? Entonces, he descrito últimamente muchas rubiáceas, que es la familia del café, y que es una familia importantísima en las selvas húmedas. Café, las rubiáceas. Entonces son generalmente hierbas y arbustos y árboles, pero principalmente arbustos son el grupo que yo he trabajado más últimamente, pero digamos, yo he descrito de muchas familias, especies. Claro. A
amigos, vamos a, en un momento más vamos a irnos a una pausa y yo no quisiera irme a esa pausa sin antes comentarles que tenemos una trivia. Esta trivia pues está interesante porque yo les pregunto el agave y aquí el doctor Abisaí les después ya daremos la respuesta. ¿El agave es un árbol, un arbusto o una hierba? Y bueno, los invitamos a que sigan con nosotros realmente participando con sus llamadas, nos enriquecen a lo largo del programa de acuerdo a los números telefónicos de Mirador Universitario que se presentan en el programa, nuestra página del instituto, que nos visiten también en la página web www.ib.unam.mx. Ustedes van a conocer más acerca de nuestros investigadores, de los doctores que están aquí, de los otros doctores que nos han visitado a lo largo de esta serie y que realmente impacta mucho esta información que en su momento platicaba con el doctor Víctor Sánchez Cordero, el director del instituto, que se conocen en otros foros, en otros medios, las nuevas especies que se descubren y que qué pasaba con el Instituto de Biología, que lo voy a decir abiertamente, humildemente describe especies y que tan solo de insectos tiene 2,000 especies descritas y de plantas también otro buen número y que lo vamos a seguir platicando a lo largo del programa, que lo vamos a seguir comentando y que bueno, pues tú ya nos comentaste, Esteban, que tienes, ¿cuántas especies dijiste que describiste? Descritas 30 aproximadamente. ¿Y tú, Avisa? Más o menos 35. 35. En un periodo de tiempo de... De 25 años que ya llevo en el instituto. Casi dos por... No, una, ¿verdad? Una casi, sí. Una por año. ¿Y tú, Esteban? Igual más o menos. Es que es muy difícil. Tienes que certificar, ¿no? Con toda la bibliografía mundial de los grupos, si es realmente nueva o no. Pues sí. El proceso de certificación es lo que nos lleva más tiempo. Yo tengo ahí en espera otras 100, ¿no? Pero tenemos que certificar. Y bueno, ahí se dedica a un grupo, pero como yo más bien hago florística, inventarios de grandes regiones, entonces casi yo describo especies donde no hay especialista. Por ejemplo, si yo agarro abáceas, todos van para Avisaí, ¿no? Y Avisaí se encarga de eso. O sea, yo más bien he descrito las plantas que me interesan y grupos que hay poca información, sobre todo en México, y no hay especialistas principalmente. Claro. Nos vamos a la pausa, Esteban, y regresamos con ustedes, querido auditorio. Un árbol es una planta leñosa con un eje principal. Los árboles son los componentes más importantes de la vegetación porque son los organismos que generan la estructura de la misma. El tamaño de los árboles varía desde unos cuantos metros hasta un mus mexicana, el árbol más alto de México, que llega a medir 92 metros de altura. En México se han registrado más de 4,000 especies diferentes de árboles. Algunos botánicos estiman más de 6,000. La forma y el tamaño de nuestros árboles varían casi como nuestra imaginación. La mayor diversidad de árboles se encuentran en las selvas. La selva es un agrupamiento de plantas dominada por gran variedad de árboles que no se repiten con frecuencia. No son monótonas y todo es diferente. Las selvas son de muchos tipos. No son solamente lo que solemos pensar, una vegetación exuberante propia de lugares con mucha precipitación, sino también, contrastando con esta idea, hay selvas con árboles pequeños y que parte del año permanecen sin hojas, y solo en la época de lluvia las tienen. En México clasificamos las selvas de manera general en tres tipos principales. Selvas altas, cuyos árboles miden más de 30 metros de altura, son las más exuberantes y diversas. Selvas medianas, donde los árboles miden entre 15 y 30 metros. Selvas bajas,
donde los árboles miden menos de 15 metros y generalmente pierden las hojas en una época del año. Las lianas son plantas leñosas, que se apoyan en los árboles y trepan hasta la parte superior de ellos para obtener luz, ya que dentro de la selva la luz no penetra, pues hay penumbra. Las lianas son muy importantes porque le dan estabilidad a las selvas. En México, estimamos unas 400 especies diferentes de ellas. Con ustedes, amigos televidentes, y continuamos con nuestro programa Algo Más de Plantas y sus Descubrimientos. Abisaí, hace rato platicabas acerca de la colección, de las colecciones vivas del Jardín Botánico, y que bueno, para continuar los estudios, las investigaciones, se traen varios de esos ejemplares aquí al jardín. ¿Cuántas especies de plantas tiene el Jardín Botánico de Agaváceas? Bueno, el Jardín Botánico tiene más de 1,300 especies cultivadas de muchos grupos de plantas. Y en el caso de las agaváceas son alrededor de 130 las que hay ahorita. La mayoría de ellas son de agave. Yo creo que unas 80 o 90 son de los agaves, que es el grupo más conspicuo dentro de la familia. De las 360 especies que hay, 200 más o menos son de agaves a nivel mundial. Y de esas, 160 más o menos están en México. Entonces tenemos el 75%, 119 son endémicas, es decir, son exclusivas de nuestro territorio. Entonces los agaves están en todos lados, incluso en las selvas. Ahorita que platicaba Esteban, ¿sí?, en la lacandona crece una yuca, yuca lacandónica, es otro género de la familia de las agaváceas, ¿sí?, y ahí se comporta como epífita, es decir, que está creciendo sobre las ramas de los árboles, pero también ahí hay poquitas. Hay otro agave, agave guenti, que crece en las selvas de Tabasco y de Chiapas, pero ahí está sobre los lugares rocosos, aquellos, digamos, que serían los hábitats secos dentro de la selva, no están en el piso. Entonces, en estos sitios se han tenido que adaptar a esos hábitats de alta humedad y alta temperatura. La temperatura la resisten, pero la humedad obviamente no. Entonces, se encuentran en los lugares relativamente secos. Esto que tú mencionas ahorita me da idea de que cómo los biólogos nos podemos conjuntar para trabajar en equipo. Ahorita que mencionabas de esta yuca que está en la lacandonia y que Esteban ha colectado varias veces, y que esto permite este tipo de proyectos de investigación interdisciplinaria o también multidisciplinaria, porque también intervienen otras disciplinas que nos apoyan mucho, porque ahorita lo vamos a ver con los usos que tienen cada una de estas plantas. Entonces lo vamos a platicar ahorita, pero quisiera recordarle al auditorio, al amable auditorio, que tenemos obsequios aquí. Por favor, comuníquense con nosotros para que se lleven estas bellas fotografías. No les hagan el desaire a los estudiantes del posgrado del instituto, que realmente hacen todo un esfuerzo por sus investigaciones para trabajar en campo. Y bueno, con todos estos libros que tenemos aquí, llámenos, comuníquense, porque sus comentarios nos van a enriquecer. Vamos a saber si realmente les gustó la serie, les está gustando y qué es lo que quisieran saber más acerca del Instituto de Biología. Comentaba entonces Abisaí, Esteban, que esto nos permite trabajar en equipo, como equipo. En el caso tuyo, Esteban, de los árboles, ¿crees que hay diferencias entre los árboles de una selva alta, una mediana y una selva baja? ¿Hay diferencias? Para nuestro amable auditorio, que a lo mejor todos vemos como que todos son árboles, pero seguro que debe de haber diferencias, y me gustaría que tú nos platicaras al respecto. Sí, mira, los árboles son muy diferentes, realmente son floras diferentes. Los árboles de las, y casi todas las plantas de las selvas húmedas, ¿sí?, son de origen amazónico.
nuestra lacandona y de los tuxtlas, chimalapas, chinantla, que son las selvas, las regiones donde no hay selvas altas en México, selvas húmedas, son el último apéndice de la flora amazónica, y en cambio son las selvas del Pacífico mexicano, que son las selvas secas caducifolias, son nuestras selvas, ¿no? El doctor Sousa, el especialista en leguminosas, hace una comparación de que nuestras selvas secas del Pacífico mexicano son el equivalente al Amazonas de las selvas húmedas, ¿no? O sea que tenemos realmente la gran riqueza de México son nuestras selvas secas, ¿no? La lacandona y la cuenca del la vertiente del Golfo son el último apéndice del Amazonas, ¿no? Y en cambio las selvas del Pacífico son las selvas más importantes a nivel mundial en selvas secas, ¿no? Entonces son floras totalmente diferentes, familias totalmente diferentes, grupos totalmente diferentes dominan esas selvas. Ahora, las selvas húmedas son las más diversas, obviamente. En una hectárea de selvas húmedas, en la lacandona, el sur de la lacandona, tenemos 175 árboles diferentes en una sola hectárea, ¿sí? Uh-huh. Y entre 10.000 y 15.000 individuos, ¿no? En una selva baja del Pacífico, tenemos como 75, 100 especies diferentes de árboles, ¿no? Y en las selvas medianas, que son entre 15 y 30 metros, esas digamos que son las más pobres. Fíjate, ahí tenemos 40, 30 especies por hectárea. Entonces la que tiene mayor composición y riqueza de árboles es la alta. La alta. La alta. Sí. ¿Cómo definiríamos una selva alta para que nuestro amable auditorio lo vea de esa manera? Porque nosotros estamos acostumbrados, los biólogos, a decir una selva alta, una selva mediana y una selva baja. Pero ¿cómo ellos identificarían y las diferenciarían una de otra, Esteban? Bueno, mira, es muy fácil, ¿no? Es por la altura de los árboles, la altura promedio de los árboles que dominan la vegetación, ¿no? Si esos árboles son de 30 metros o más de altura, uh-huh, es una selva alta, ¿no? Okay. Una selva mediana es donde los árboles, el promedio de los árboles dominantes, del estrato dominante, es entre 15 y 30 metros. Okay. Y una selva baja es de 15 metros para abajo, o sea, donde el promedio de los árboles dominantes es de 15 metros o menos la altura, ¿sí? Como los tuxtlas, que tenemos hasta 40 metros, ¿no? De altura. Los tuxtlas es una selva alta, pero chaparrita. ¿Sí? Las gigantes son las de la lacandona, en las cañadas, uh-huh, de la lacandona. Actualmente ahí por la región de Buenampac todavía hay selvas de 60 metros el promedio de los árboles. Que esas fueron las selvas más altas de México, las de las cañadas de la selva lacandona, y en las Chimalapas, en el norte de Oaxaca y sur de Veracruz. Esas eran las selvas de selvas. Las de la chinantla en Oaxaca andan en 45 metros de promedio, las más altas, el promedio de los árboles, y en los tuxtlas andan rasguñando el promedio de los 30 metros, ¿no? Entonces, pero la composición no, sí es alta. Sí, pero no a esos niveles. No, como aquellos niveles, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que tenemos idea de las selvas altas en el Amazonas. Uh-huh. Es el gran manchón mundial, ¿sí?, de selvas. Pero esas selvas, ese manchón monstruoso que hay allá, es de selvas casi como las de los tuxtlas. No son selvas altas como las nuestras. Las de Costa Rica, México y después en Bolivia, Argentina, uh-huh, en las zonas marginales de las selvas, es donde se desarrollan las selvas más altas del planeta. Qué interesante. Entonces las del Amazonas andan en 30 metros así, y como los tuxtlas, ¿no? Apenas los alcanzan. Hay un mapa mundial que hicieron con un satélite especial que enviaron a los Estados Unidos, y miden la vegetación desde un metro, 10, 20, 30, más de 40 metros. Hay muchas áreas de más de 40 metros, pero nunca tan altas como nuestras selvas de 55, 60 metros, ¿no? Esas franjas son, digamos, un poquito abajo de los trópicos, del trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, es donde se desarrollan esas selvas tan extraordinarias, ¿no? Que solamente son más altos los bosques de secuoyas en California. Estas selvas, es Oaxaca, Chimalapas, sí, y la Lacandona en Chiapas. ¿Cómo ves tú los procesos de deforestación? Porque a nivel general estamos teniendo serios problemas, pero, uh-huh, tú que has trabajado más en estas áreas, ¿cómo visualizas el panorama?
pues muy negro. Es que es difícil, sí, ¿verdad? Mira, en los años 70 el doctor Gómez Pompa con sus alumnos publica un artículo en Science, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en ciencia, y él dice, los bosques tropicales son un recurso no renovable. Sí. O sea, es igual que la minería, ¿no? Tú extraes el recurso y se acabó. Y se acabó. Nunca, sí, nunca sí, lo vas sí. a volver a ver. Al menos en el tiempo de vida humano, nosotros jamás vamos a volver a ver una selva alta si la destruimos como era, ¿sí? Porque el promedio de los árboles se estima en unos 400, 500 años. El promedio de árboles, con árboles de 150 años, árboles de más de 1000 años, ¿no? Dependiendo de la dureza de la madera. En las selvas es muy difícil medir la edad porque no se forman anillos de crecimiento anuales o de ciclos como en los bosques templados. Entonces allá son extrapolaciones de poblaciones. Entonces estos datos son estimaciones, ¿no? Claro. Pero si tú tienes un árbol de 2 metros de diámetro y de madera muy, muy dura, pues ese árbol seguramente tiene más de 1000 años, ¿no? Como el Ulmus mexicana, que es un árbol de 90 metros y de 3 metros de diámetro y de madera tan dura que la gente local no los tira porque los instrumentos se cortan, se destruyen, no funcionan. Entonces, cuando vemos una selva destruida y vemos ahí unos árboles gigantes, casi seguro es Ulmus mexicana, porque no pudieron derribarlo por la dureza de la madera. Completo. La madera se impregna de minerales, entonces como una roca, ¿no? Wow, qué interesante. Ahorita seguimos platicando en esto, pero quisiera que Abisaí nos platicara de los usos que tienen los agaves. Abisaí, cuando se hacen exposiciones como parte de las actividades de difusión y divulgación de la ciencia dentro de nuestro ámbito, tú has expuesto varios materiales que son producto de estos agaves. ¿Nos puedes compartir para el público que conozcan, que seguro muchos ya conocen, entre el pulque y el tequila, qué otros usos? Sí, porque de estas especies que tú descubriste, una de ellas sirve para tomar agua, según entendí así, se toma la hoja, pero tú platícanos acerca de esto. Sí, en el caso de los agaves, no solo se han encontrado especies nuevas, o sea, diferentes a las demás, biológicamente separadas de otras especies, sino que también algunos usos. Los agaves en sus hojas, que son suculentas, tienen muchos compuestos secundarios tóxicos para el hombre, tienen cristales de oxalato de calcio, y cuando a mí me dijeron que una de estas plantas se masticaba en el campo para obtener el agua, yo no lo creía. Pues y fui con la persona y aparece en una de las fotos cómo está masticando las hojas del maguey. Y hasta después lo hice yo, ¿verdad? Se hizo primero que probé. Sí, pero ese uso no estaba reportado, por ejemplo, en la literatura, dada la toxicidad de las hojas cuando están frescas. También encontramos el agave nusaviorum, que es una especie que se describió en el 2010, de la cual se utilizan las bases de las hojas para hacer una bebida alimenticia que se llama yaguindodo. Y se emplea entre los mixtecos de la Mixteca Alta, en Oaxaca. Entonces, aquí los usos están asociados también al descubrimiento de especies nuevas. Cuando uno describe las especies nuevas, obviamente, una vez que decidió, que ya investigó que sí es una especie nueva, se describe todos sus órganos, los morfológicos, los vegetativos, los florales, etcétera. Se hace una ilustración de ellas. En este caso, las ilustraciones en el instituto tenemos a la maestra Elvia Esparza. Y al maestro Albino Luna, quienes hacen las ilustraciones. Incluso a veces tenemos hasta suerte y nos llegan a hacer acuarelas de esas especies nuevas. Preciosas, sí. Entonces, cuando se describen las especies, tienen que publicarse en revistas especializadas de botánica, donde obviamente hay que cumplir con todos los requisitos que piden, que exigen para que se evalúe por otros miembros de investigadores del extranjero, de México, etcétera. Entonces, pasa por una serie de procesos, no es que yo decida que ya encontré una especie nueva y va a salir inmediatamente, no. Entonces, dentro de eso, obviamente, hemos publicado estos descubrimientos sobre los usos de las plantas para agave cavandivi, agave nusaviorum, y los agaves, pues como dijeron los españoles, Fray Joseph de Acosta se maravilló y le llamó el árbol de las maravillas, porque se ocupan
para fibras, para alimento, las flores, los quiotes, uh-huh. para la construcción de casas, para implementos agrícolas, para extraer bebidas fermentadas como el pulque, el yaguindodo, que finalmente se fermenta, para bebidas destiladas como todos los mezcales, y el tequila es un mezcal porque está hecho de un agave. Uh-huh. Entonces, en realidad los usos son múltiples. En México se tienen ya 10.000 años documentados de usos y todavía siguen dando de qué hablar. Como el yaguindodo, ¿no? Sí, el yaguindodo. Que no se sabía hasta 2010. Hasta 2010. Fíjate. O el mascar las hojas de un agave para obtener agua, y mitigar la sed. Entonces son usos que no estaban reportados y así seguramente va a haber otros. En este caso, perdona, Visa, del maguey que se toma el agua y que es, tú mencionas que la mayoría son tóxicos, ¿no se han hecho estudios de toxicología o químicos que arrojen cuáles son las bondades o propiedades de esta especie que le permita a la comunidad de ese lugar tomar el agua? ¿No, tú no has hecho? Sí, hay trabajos que se han hecho, los bioquímicos, ajá. han hecho trabajos sobre compuestos secundarios, y este grupo es el que menos compuestos tóxicos tiene, o incluso algunas especies no los tienen. Pero este en el particular de la especie que tú descubres no los tiene. Bueno, esa especie no se ha hecho el estudio, ajá. pero las especies cercanas sí se hizo el estudio y no tienen esos compuestos, y es algo que descubrieron en campo. El hombre, después de convivir con las plantas durante miles de años, ha aprendido a conocerlas y las ha explotado. Entonces esto es algo maravilloso, porque dices, ¿cómo aprendió el hombre eso. a descubrir que esa planta no le hacía daño, no le era tóxica, cuando el resto, todas son tóxicas? Nadie se atreva a mascar un maguey crudo, no. porque seguramente la boca se le va a poner del tamaño del doble de la cara. Así como que si se hubieran puesto botox en sí, los labios. Sí, pero en la garganta, en el esófago, en los intestinos, no, en todos lados. Me llama también la atención mucho que la comunidad, porque siempre cuando salimos a campo, ellos son los sabedores de la naturaleza, y cuando te acercas a ellos, te dan la información, uno todavía duda por esa parte que traes aquí en la cabeza, la parte científica, de que ellos no supieran, y creo que le toca a Esteban también esa parte que trabajan ustedes mucho en campo directamente con las comunidades, pero me sorprende que las personas conozcan todo esto, y aquí hay un doble descubrimiento, claro. porque no es solo la especie que están descubriendo, sino el uso, que las propiedades que tiene y que la gente sabe. Yo no sé si tienen que pasar por algún problema serio de salud antes de llegar a esto, porque antes de tomarla, bueno, alguien lo hizo de manera claro. Algunos como, seguramente sufrieron, si no, o sea, pagaron las consecuencias para lograr esto. Y bueno, entonces con estas especies que tú has trabajado, sé que también están las del tequila, que me parece que tú estás en una red de con un grupo de empresarios que se está trabajando esto del tequila o el mezcal. Bueno, estamos en la red de agaváceas del SNICS, uh-huh. de la Zagarpa, ¿sí? donde se abordan diferentes aspectos sobre los agaves, entre ellos las bebidas de las especies mezcaleras, y con Conavio también hemos tenido proyectos para hacer un mapa sobre las bebidas, los mezcales que hay en México, y ahorita se está trabajando en los mezcales de Oaxaca. Entonces, esos inventarios ahorita tienen un fin muy específico. Todos sabemos que los mezcales ahorita son bebidas que están en boga, son bebidas sí. que ahorita son muy apreciadas, pero muchas plantas, muchas bebidas de este tipo se están haciendo con plantas silvestres. Entonces, es un recurso, como ya lo dijo Esteban, que se va a acabar si sí. no lo cuidamos. Entonces, se tienen que trabajar también con campesinos. Muchos de ellos ya están conscientes de que tienen que propagar esas plantas y no solo explotarlas de la naturaleza. Claro. Si no, nos vamos a quedar sin nada. No, y en unos 10 años no va a haber ningún mezcal. Es por eso que sí, yo considero que invito al gobierno a que participe con estos centros de investigación.
investigación, institutos como Instituto de Biología y como en la red en la que estás tú, para que pues se asesoren con la academia y que sepan realmente qué es lo que puede suceder con estas especies, y eso me parece interesante. Y esto me lleva a Esteban también en la parte, gracias a Bisaí, pero que también le pega mucho a la parte maderable, en donde los árboles, como lo mencionabas ahorita con esta especie, en ese terreno, ¿cómo andamos? Porque sé que también es muy delicado el problema, Esteban. Es muy delicado, y últimamente con los problemas de seguridad del país, muy grave, gravísimo, ¿no? Porque los malos cobran el derecho de cuota con madera. O sea, las maderas preciosas en México son infinidad, las, sí, las tropicales. En particular hay un grupo de albergia, que es la madera de la que se hacen, entre otras cosas, las marimbas, que es una madera preciada. O sea, esas maderas, para fines acústicos, tienen la característica de que las fibras son muy rectas, entonces la onda sonora la rebotan pareja, entonces el sonido es muy puro. Entonces esas maderas son particularmente saqueadas porque son bonitas y tienen además las características acústicas, ¿no? Entonces hay especies, casi todas las de esas maderas están en peligro de extinción, y es realmente muy muy grave el saqueo, y lo más grave es que ni siquiera las conocimos, ¿no? Hay incluso varias de esas, como dos, que son especies que aún no tienen nombre siquiera, ¿no? O sea, científicamente no han sido descritas todavía, ¿no? Entonces sí, el saqueo es muy muy grave. Y decían, bueno, ¿pero por qué no han sido descritas? Hace rato Bisaí decía que tenemos que hacer una descripción. Uh-huh. Hay un código internacional de nomenclatura botánica en el cual tenemos que cumplir las reglas para poder poner a un nombre, el nombre a una planta. Y hasta el año 2012 tenía que ser en latín. Si el trabajo no era publicado, la descripción de la planta en latín, esa especie no era válida. Entonces nosotros tuvimos que aprender latín para hacerlo. Parece. A partir del 2012 ya es también en inglés, latino-inglés. Entonces es un proceso muy tardado, pero por todos los requisitos que se imponen, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Cuando nosotros describimos una planta, también designamos un tipo, uh-huh, que es una muestra de una planta, sí, que se deposita en el herbario. Que es el primer ejemplar. Sí, y es, para que comprenda nuestra audiencia, es como el metro patrono. El metro patrono es una barra de platino iridio que está depositada en París y eso. Entonces, cada especie que describimos también designamos un tipo, que sería la especie patrón, y la depositamos en un herbario. En el caso del Herbario Nacional de México tenemos ya más de 9,000 tipos, que es realmente uno de los grandes valores de nuestra institución, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, si queríamos trabajar plantas, teníamos que ir al Museo Nacional de los Estados Unidos, al Smithsonian, porque allá había 500,000 de plantas y aquí había 130,000 plantas en nuestro herbario. Ahorita ya se revirtió, nosotros tenemos 1,500,000 de plantas, nada más en el Herbario Nacional, y allá sí, bueno, tienen 600,000 plantas. Entonces ya para trabajar plantas mexicanas, ahora cualquiera persona que quiera hacerlo, nos visita. Pues estamos ya a punto de terminar, como ven. Se nos fue el tiempo rápido. A mí se me fue rapidísimo. No sé qué opinen ustedes. Pero antes de retirarnos ya del programa, me gustaría que ustedes dieran alguna conclusión de este tema, o de qué manera la sociedad puede aportar para conservar la flora o la vegetación o las plantas, sinónimo de México. ¿Qué pueden decir? Así tenemos escasos minutos, uno diría yo. Avisa ahí. Bueno, pues que respeten, que conozcan nuestras plantas, que se interesen y que las respeten. Por ejemplo, los magueyes tienden a rayarlos y a poner nombres y cosas sobre sus hojas. Eso hace que el maguey se enferme, es una entrada para muchos parásitos, muchas enfermedades. Entonces yo pensaría que deben respetar un poco nuestras plantas, conocerlas, interesarse y no comprar productos que vienen de la naturaleza, así como muchos animales, pericos, guacamayos, etcétera. También hay plantas que se colectan directamente, no comprarlas porque está penado eso. Okay. Entonces solo plantas de viveros. Yo creo que el interesarse por nuestros recursos va a ser algo muy bueno. Muchas gracias, Avisaí. Esteban, sí, por yo favor. Concuerdo igual con Avisaí, es el conocimiento, ¿no? Yo pienso que lo que se conoce se aprecia. Si no se conoce, se destruye y no se valora.
Muchas gracias, Esteban. Abisaí, Esteban, de verdad fue un gusto, un placer tenerlos en el programa, en este cuarto programa. Les doy mi más sincero agradecimiento al público que está con nosotros acompañándonos. No dejen de vernos, por favor, en el siguiente programa, porque es el quinto programa de esta serie, El impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Y bueno, ya viene la respuesta a la pregunta, a la trivia, perdón. Los agaves son árboles, arbustos o hierbas, pues ¿qué creen que son todo? Árboles, arbustos y hierbas. Entonces, quien haya contestado bien esta trivia, aquí están los obsequios en la mesa, los están observando y pues espero que haya muchos ganadores en este sentido. Y los invito al siguiente programa que es Cambiando el Mundo de los Crustáceos. Muchas gracias por su atención, amable auditorio, y los esperamos en nuestro siguiente programa, El impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Hasta pronto.